Buenas tardes. Damos inicio a la posición número 29 de Sede y Patrimonio. Les agradezco la asistencia. Le voy a pasar el uso de la voz al secretario, al arquitecto Gustavo Navarro. Muchas gracias, presidente. Bien, pues es la sesión número 29, como ya se mencionaba, del día 7 de agosto de 2019, siendo las 14 horas con 24 minutos. Muchas gracias. Voy a dar paso al orden, al punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González, justificó. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Justificó. Muy bien, presidente, le informo que nos encontramos 5 de los 7 integrantes de esta comisión, por lo tanto, incógnita. Tenemos como invitada a la ciudadana Gabriela Orozco Flores, jefa de ingresos. Y paso al punto número 2. Propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Solicitud, punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Gabriela Orozco Flores, jefa de ingresos, para que se apruebe la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020. Punto número 4, puntos varios, y punto número 5, cláusula. ¿Sí están? Estamos de acuerdo con la orden del día, la orden de matar a la noche. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 3, que se encuentra aquí la ciudadana Gabriela Orozco Flores, para exponernos la propuesta de iniciativa de ley de ingresos del municipio del ejercicio fiscal 2020. Gracias, muy buenas tardes a todos. Continuando con la iniciativa de ley que ya habíamos trabajado anteriormente, que ustedes están, que ya habíamos checado los movimientos, se agregaron tres más. Sería para el servicio de aseo, a dividir lo que es el cobro doméstico al cobro que es comercial e industrial. El doméstico se va a manejar la misma cuota de 2019 para el 2020, que son 29 pesos por metro cúbico, pero a lo que es el comercio industrial y servicios se va a dividir y se va a aumentar de 33 pesos a 50 pesos metro cúbico el comercio, industrial 68 metros cúbico y servicios 68 pesos metro cúbico por mes. Estos son los convenios que se realizan para la recolección de basura. Todos los establecimientos son obligatorios. En lo que es rastro en particulares y concesionados, sería delimitar hasta la cantidad que ya tiene la tarifa de 2019 para poder realizar lo que son un tipo de convenios o realizaciones para ver las particularidades de cada rastro. Y en estacionamientos se ampliaría un incremento del 100% en las tarifas para los estacionómetros y para algunas partes de que es vialidad y tránsito. Se aumentarían las tarifas las multas de las tarifas que están realizando por no ponerle dinero al estacionómetro, invadir los espacios, quitar las banquetas que se están estacionando los vehículos, sería agregarlos, son nuevos, 500 pesos. También vamos a agregar ciclovías para tenerlo en cuenta por si en 2020 vamos a tener este tipo de apoyo, serían 2.000 pesos la multa, estacionarse en batería cuando debe de ser cordón o viceversa son 650, obstruir cocheras impidiendo la entrada y salida de los mismos son 600 pesos, doble fila 2.000, bomberos, estacionarse en el lugar de los bomberos son otros 2.000 pesos y en las rampas también de discapacitados 2.000 pesos. Estas serían las modificaciones para lo que es el área de estacionamientos y serían las tres que se van a agregar a la ley que ya teníamos aprobada o vista en su momento. Entonces no sé si tengan alguna duda sobre esto o si aprueban el documento. Duda creo que ya no. Sí. Está bastante claro. Entonces, quienes estén de acuerdo con el punto como se nos acaba de explicar, a favor de votar. Bien, pasamos al punto número 4, que serían puntos varios. ¿Se detiene algún punto varios de votar?
al punto número 5, que es clausura. Entonces, siendo las 2 con 29 minutos, se da por clausurada la función número 29 de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.